Osvaldo Castellani de Flor del Beltrán. ¿Vos? José Navarro de Puerto General San Martín. Bárbaro, te hacía una propaganda bárbara el locutor, ¿eh? Ah, bueno, fantástico, bueno, mejor así. Sí, pusimos todo lo que se pudo, bueno, y se vio todo en la cancha. Muy buen tiempo los dos. Sí, somos un equipo que venimos corriendo ya a partir de este año, estuvimos haciendo equipo. Y bueno, gracias a Dios pudimos ganar a todos los lugares que fuimos. Y bueno, en lo que respecta a mí, yo me dedico mucho al pedetrismo solamente, no hago nada de ciclismo. Y vengo de Córdoba, de correr los 21K de la Cumbrecita, donde pude ganar la carrera. Y feliz por eso, porque pude hacer un buen tiempo, a pesar que son distancias cortas, ¿no? Muchísimas gracias a los dos y a festejarlo. Gracias, gracias por la nota, muy amable. Gracias, gracias, gracias. No, la verdad es muy buena organización. Cristian que me invitó a Villagra. Y la verdad que no llovió, así que fue un lindo duda. ¿Nombre? Marcos Pierri de Rosario, del B por Más Triatlón. Bárbaro. Bueno, Cristian, jugando de local hoy. De local. Segundo con este bicho que, bueno, el otro día tuvo mala suerte en Puerto, se cayó, también tenía posibilidad de ganar. Se merecía hoy también ganar y, bueno, ahí hicimos un amigo ahora, nuevo. Un amigo y competidor aparte. Sí. No, lo voy a guiar porque él es más chico, entonces ya vamos a los nacionales y lo guío. Bárbaro, recién hablábamos con los chicos que ganaron en Posta y nos decían que estaba lindo el circuito, a pesar de la lluvia. Sí, la verdad que estuvimos esta mañana, me levanté a las 5 para diagramarlo otra vez porque por la lluvia, los cortes, pero la verdad que ahora viéndolo en carrera creo que le va a gustar a todos y a mí me encantó, aparte tuvo todo bien cortado, que eso teníamos duda, pues se nos metían autos en la ruta, bárbaro, no hubo un solo auto, todo el corte bárbaro, todo perfecto. Bueno, Cristian, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias y a seguir los pasos de, si te enseña, sí, seguro, porque ha estado internacionalmente compitiendo, así que hay que seguirlo. Sí, la verdad que Cristian es un grande y bueno, ahora estamos compitiendo a nivel nacional, así que ahora seguramente el fin de semana que viene vamos a estar en Santa Fe con el circuito argentino, así que sí, a meterle. La verdad que un duda bastante duro. Fue pesado porque anoche llovió, estaban las calles medias pesadas, así que estuvo bastante duro la corrida y tanto la bicicleta. Bien, Mario Ariel Calle Boys, ahí está, nombre y apellido. Sí, exactamente. Bien, y el representante de Funes, un apellido que por ahí no me queda, a ver. Aranda. Ajá. Javier Aranda, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno. Dúa complicado. Pesado, muy explosivo, pero linda carrera. Se peleó hasta el último metro. Vos sabés que habíamos hecho una nota con la gente en Posta, nos dijo que estaba muy bueno porque estaba muy cortado el circuito, cosa de ir bajando velocidades, salir otra vez. Sí, hubo bastantes curvas, retomes, se pudo hacer armar pelotones de buenas bicicletas, pero hubo una parte de ruta que se pudo tomar buena velocidad, pero había mucho viento y ya te digo, las partes trabadas con barro, calles con huellas con barro, hubo varias caídas inclusive, pero bien, bien, es sin duda un rural. Es a lo que se viene, ¿no? Exactamente, es decir, es igual para todos. Es decir, así que si se cae uno, se cae otro, es igual para todos. Mario, recordando, individuales, venís bien en los puestos, en las categorías, hoy la sexta fecha. Sí, esta es la sexta fecha. Llegué puntero en punto con Sechi, con Diego. Así que estamos los dos peleando la punta. Él llegó delante de mí, así que ahora en la fecha que viene él está adelante. Por poquito punto, pero está adelante. ¿Cuántas fechas quedan? Esta es la sexta, están quedando tres fechas. Queda Casilda. Después viene San Jerónimo, que ahí los esperamos a todos. Y por último se cierra en Correa. Bárbaro, y alguien que se sumó ha llegado recién, ¿cómo te va? Estoy contento. ¿Sí? Creo, Marcelo Martínez. ¿De dónde? De Rosario. De Rosario. ¿Contento por qué? ¿Por haber terminado? Sí, por haber terminado y creo que llegué bien. Eso es lo primordial. Eso es importante. 52 años, loco, ¿qué querés? Muy bueno. Ya con la edad que tengo. Estoy contento y feliz. Mi nombre es Vanina. ¿De dónde sos? De Puerto San Martín. Represento a Puerto San Martín para ciclismo PCM Corro. Muy bien, un grupo de ciclistas muy conocidos. Sí, varios, somos muchos. Bueno, y la alegría de haber llegado puntera, de haberlo hecho individual. Sí, exactamente. Llegué primera en la general y primera en mi categoría. Mejor que mejor todavía. Sí, y mucha distancia
de diferencia con las demás chicas. Estoy contenta. ¿Y cómo venís en el campeonato? No, esta es recién la segunda fecha que hago. Así que de ahora en adelante, para entrar en la clasificación, tendré que hacer todas las fechas que faltan. Son 9 en total. Tenés 6 como mínimo para entrar en el campeonato. Así que de ahora en adelante tengo que hacerlas a todas. Bien, hay que cumplir en todas. ¿Muchas chicas de Puerto vinieron? No, solamente 2. Mariela y yo, nada más. ¿Y chicos? Y varones hay varios, sí, hay varios. De mi grupo creo que somos 2 nada más, bueno. Mariela y yo. Estamos con una pareja que está muy feliz. Vamos a ver, nombre, apellido, ¿de dónde son? Fabiana Álvarez, de San Lorenzo. Oscar Matías, también de San Lorenzo. Bien. ¿Relación? Esposos. Esposos, muy bueno. Porque le hacía mucha propaganda el locutor de la carrera. Pero bueno, ¿qué importancia tiene disputar un evento de esto y venir en familia? No, es maravilloso. O sea, ojalá más gente lo pudiera hacer. Porque realmente es genial. Y menos mal que cambió el clima, porque realmente cuando pensé que iban a suspender, llegó, qué lástima, porque a lo mejor en otro momento no lo podíamos hacer. Pero creo que la gente se tiene que animar, no importa la condición física que uno tenga. Nosotros arrancamos hace poco a hacer esto. Y realmente es lindo porque, bueno, qué sé yo, uno se mantiene contento, alegre, y es algo que compartimos juntos. Así que 21 años haciendo locuras, esta es una más. Una más. Bárbaro. Bueno, y lo acompañaron los hijos. Sí, todo, y esperemos, bueno, que eso te sea contagioso. Mirá, José, una cosa, ¿no? Mirá, estamos haciendo la nota, mirá cómo están tomados de la mano. Bueno, lo disfrutan entre los dos. Por supuesto, es una locura más, como dice Fabiana. ¿Y entrenar cómo hacen? No, muy poco, una vez por semana cuando permite el trabajo, pero muy poco. Bien. ¿Se disfruta de una manera especial estando con el compañero de todos los días? Totalmente. O sea, creo que las parejas se tienen que renovar todo el tiempo y para eso necesitan de cosas que sean para disfrutar juntos. Yo creo que hoy los matrimonios por ahí disfrutan por separado. El grupo de amigos por acá, el grupo de amigas por allá, y yo creo que llega un momento en que uno llega a la casa y no sabe quién es el otro. O estás con un amigo en vez de tu esposo. Claro. Bueno, y nosotros tenemos como propósito, y ojalá lo podamos cumplir, de seguir siempre de novios. Así que, pero eso no es un deseo, es un trabajo también, porque, y es una decisión de los dos. Hay que trabajarlo todos los días. Esas actividades. Todos los días, sí, es un laburo todos los días. Bueno, sí, más vale que agradable, pero bueno, lo importante de todo esto, llegaste de la posta cuando él tomaba la bici, un beso. Volvió él de la bici, otro beso. Llegaste recién, te acompañó media cuadra y otro beso más. Nos despedimos con un beso y le agradezco infinitamente, y la verdad que es una envidia sana la que tenemos con ustedes. Un besito y terminamos la nota. Bueno, nos vemos.